Semi-tornado que pasó por los barrios Marino Tío, La Compuerta y camino a Titilito, donde hay muchas casitas también. Pero el caso que se está dando es que esta institución, la Defensa Civil, estamos a mano pelada. Usted puede observar aquí que estamos trabajando con colines y hacha, porque nuestra institución no tiene ni siquiera una motosierra para nosotros cortar los palos que se caen en el suelo y dejar el tránsito libre. Nuestra institución hace un llamado a nuestras autoridades de nuestra provincia para que, por favor, miren esta situación y que si esto es estos dos o tres palos que han caído al suelo, póngase usted que aquí ocurre un tornado, Dios nos libre, como el que ocurrió en Dajabón, como el que ocurrió en Santiago Rodríguez y muchos tornados que han ocurrido en nuestro país. Dime cuál fue la situación que se vivió aquí en el día. No, yo que vino una vaina esa que anduvo y nos estuvo jodiendo a nosotros tres, la muchacha, yo y el señor que está enfermo. Si no andamos rápido, nos jode y gracias a Dios que no pasó nada. Ok. Sí. ¿Qué ustedes esperan de la autoridad con ustedes, con esta situación, ya que ustedes quedaron en la calle? No, el síndico vino que viene el lunes para acá, si Dios quiere. Ok, ¿le va a ayudar? Sí, parece que nos va a dar una ayuda a nosotros. Ok, ¿cómo ustedes, cuál fue la qué pensaron ustedes, bueno, qué no, era esto? Nosotros pensamos, como vino esa vaina, nos agarramos de Dios, cuando la casa nos quería caer arriba nosotros. ¿Qué hizo? ¿Cómo me sentí desesperada, porque al ver mi papá en la condición y sin poder hacer nada, ahí en eso yo tomé la actuación, lo único que pude hacer fue coger un pedazo de tabla, ponérselo encima para que no me lo agotearan palo. A mí porque me dio un palo, por gracias a Dios. ¿A qué hora más o menos aconteció el caso? Eso fue como cosa de las 3 de la tarde. La situación fue que vino de un pronto, una llovinita de un pronto, y después se convirtió en forma de como de remolino, de aire. Y así entonces fue azotando toda esta vivienda para acá. Mire la casita, la parte de mi casita como quedó un poco deteriorada. Dejé la casita para desecorrerla, para sacorrerla a un vecino que también se le derrumbó con ella adentro y mi hijo también. Okay. Y gracias a Dios hablamos con un vecino, nos alojó en una casita. Aquí lo alojamos ahí. Okay. Y ahí lo tenemos ahí. ¿Cómo le llaman a este sector, señora? Esto, Buenos Aires, La Compuerta. Okay. ¿Cuántas personas afectadas hay con estos daños? Bueno, a ver, hay muchas casas destruidas para acá. Okay. ¿Qué usted espera de las autoridades con esto? Yo lo que le pido a las autoridades que no tengan compasión, que esto nunca había sucedido. Tengo 22 años viviendo aquí. Solamente la experiencia que nosotros vivimos ayer, le damos la gracia a Dios, que aunque sea vivo nos dejó, porque lo material aparece. Pero no, así nunca yo esperaba esa experiencia que nosotros vivimos. Adentro de la casa, se vieron los muertos los tres. Sí. Eso no es esto. Esa mata se queda para después. Eso ahí, lo que hay que hacer. Sí, si tú quieres, me puedes enfocar ahí con ella y ahí. Pues si nosotros. Que sea como te digo, la vida, el hijo mío. ¿Qué puedes sentir ahí? ¿Eh?